Hola, muy buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos y gracias por asistir a un encuentro más de esta nueva edición de Arte en la Tierra 2011, aquí desde Logroño. Y bueno, hoy tengo el placer y el honor de presentar la conferencia del día de hoy. Y bueno, estamos muy contentos porque no solamente por lo internacional del proyecto, por el público, por la recepción, sino también por las nuevas tecnologías que he seguido las conferencias de los días anteriores y me permite ver sin duda lo internacional que se ha vuelto este evento y Santa Lucía. Quiero agradecer al museo, a todas las personas, el equipo técnico, tanto de Santa Lucía, a los vecinos, a los artistas y a todas las personas que hacen posible esto. Pero igualmente quiero agradecer a todas las personas que nos siguen tanto en directo, aquí mismo, como desde las redes sociales. Con mucha sorpresa, yo participé en alguna edición anterior y con mucha sorpresa me he dado cuenta que nos siguen desde Rusia, desde México, desde Venezuela, desde Argentina, desde toda la península ibérica. He visto preguntas de Madrid, desde Alicante, desde muchos otros lugares, y eso nos pone muy contentos a todas las personas que hacemos de una forma u otra parte de este maravilloso proyecto que empezó. Bueno, hoy tengo, como decía, el placer de presentar a la artista argentino-eslovena Adriana Omana. Hago énfasis en que es eslovena también, aparte de su nacionalidad argentina, aunque nació allí, porque creo que lo veremos a lo largo de la conferencia, que esta doble nacionalidad o esta influencia también se va a ver en su trabajo, en la percepción, en la sensibilidad tan especial que tiene Adriana a la hora de plantear y de presentar sus proyectos. También el hecho de que ha sido una inmigración hacia el otro lado, ¿no? De una familia eslovena europea que fue hasta Argentina y bueno, esa relación la vamos a ir viendo y la vamos a ir descubriendo en sus obras. Bueno, Adriana nace en Buenos Aires y empieza a estudiar artes tanto en la Universidad Manuel Belgrano de Buenos Aires como en la Universidad Pueyrredón. Luego sigue varios cursos de dibujo y de pintura y luego también estudia artes visuales con especialidad en pintura en la IUNA, también en Buenos Aires. Aunque Adriana tiene una gran trayectoria, una gran formación en pintura, poco a poco veremos que empieza a especializarse también en fotografía y también desde hace algunos años en intervenciones en el paisaje. Como podremos ver, ha hecho intervenciones en Córdoba, en Argentina, y también en Entre Ríos. Y parte de ese proceso es la continuación de ese proyecto que empezó tan lejos y hace unos cuantos años. Será lo que encontremos en Santa Lucía o todo lo que todos los vecinos de estos días que se han acercado por Santa Lucía a ver su obra y las de los demás artistas, pues podrán ir viendo, ¿no? Esa consecución y esa consecuencia lógica de un trabajo muy lindo, muy íntimo, muy relacionado con el paisaje. Y que bueno, que viene desde tan lejos y con tantos orígenes a embellecer los campos de Santa Lucía de Ocón, aquí en La Rioja. Nada más, quiero dar la palabra a Adriana y bienvenidas. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, quiero agradecer al Museo Wurf por darnos la oportunidad de poder dar estas conferencias, a la organización Arte en la Tierra, a Félix, a Rosa especialmente, a Chechu, a todas las personas que son de Santa Lucía, que amablemente se acercan permanentemente para estar al servicio de lo que necesitemos, también a Caja Rioja, de la Consejería de Educación, Cultura y Turismo del Gobierno de La Rioja, que hace posible que esto también se pueda llevar a cabo. La verdad que estamos muy contentos. Yo he venido como artista porque he presentado el proyecto, pero con la colaboración de mi compañero Armando Ramaglia, que es escultor, que sin él gran parte de lo que estoy haciendo no lo podría haber llevado a cabo. Y estamos encantadísimos de que nos hayan recibido con tanta generosidad. Bueno,
empiezo a contar de qué se trata esto. Este es un ambicioso proyecto que presenté para Arte en la Tierra, con unas fotos que tenía del lugar. Digo ambicioso porque desmedidamente se me fue de dimensión. Pretendía no sé cuántos metros cubrir. Si ven una foto de Santa Lucía, esto es como si estuviera preparado para 300 metros o 400. Uno cuando se encuentra con el paisaje en concreto, es muy difícil imaginarse, si no lo conoce anteriormente, de cómo va a trabajar en el terreno. Amén de eso, mi propuesta está relacionada con esta imagen que ustedes ven, que hace un tiempo que estoy investigando la relación entre arte y naturaleza, y dentro de eso, en ese parámetro, en la transversalidad, en relación a lo que sucede tanto en el arte y en la naturaleza, entendiéndolo como que es un proceso, y dentro de ese proceso, en cuanto a lo cíclico, que se presentan ambas situaciones. Para ello elegí una imagen, o más bien un signo, que lo tomé de un pueblo originario que se llama Huichol, que es un pueblo que está ubicado en la zona lindante entre México y Estados Unidos, y esto es un talismán que lo construyen apenas nace un niño sobre una cruceta, o sea, sobre unos palillos atados en cruz, se teje alrededor de este palillo circulando los palitos, o sea, uno tiene que dar la vuelta y pasar el palito con el hilo. Esto se hace justamente cuando nace un niño. Cada año de vida se da una vuelta, hasta la mayoría de edad. A pesar de esto, que me parece maravillosa la imagen, mi intención no es tomarlo como traerlo a la contemporaneidad como si fuera con la intencionalidad con que lo hacen ellos. Mi intención en esto es que se teje en circular, y como mi discurso está relacionado con lo cíclico, la circularidad hace que se forme una espiral, y esa espiral tiene que ver con todo lo que tiene que ver con los seres vivos. De hecho, bueno, hace un montón de años que estoy preocupada y voy pasando cómo va avanzando la obra. Este es el campo de verdad, sacada la foto apenas llegué, que es inmenso. Y ahí estoy sentada desesperadamente, viendo qué voy a hacer. Aquí empiezo a instalar estos módulos, o sea, cada uno de estos tejidos forman módulos que son los que transporto a distintos espacios. Se llama justamente forma viva porque en cada espacio hago un recorrido, más que una intervención, yo diría que hago un señalamiento en el lugar diferente, porque cada lugar me dicta sus reglas y tengo que escuchar lo que el espacio me dice. Cuando llegué a Santa Lucía vi que todas las formas que estaban construidas las fincas son formas más bien angulares, rectangulares, y bueno, mi intención era buscar una forma que tuviera ondulación para buscar una diversidad dentro del mismo paisaje. Aquí es una mesa de trabajo, porque este proyecto también tiene una intención de interactividad con participación de la gente, porque cada uno puede tejer un módulo, y acá han venido señoras, obviamente que con los textiles y los tejidos están más relacionadas las mujeres, y estamos en una charla, porque además al ser textil y ser algo tan antiguo, que es la textilería, digamos que es más antiguo que inclusive el trabajo en barro y de los cacharros, y juntaba a las personas en charlas más allá de lo que se estaba haciendo. Y realmente fue hermosa esta tarde. Bueno, estos ojos de Dios los vamos a instalar, y además los han firmado porque se los pretenden llevar. Y aquí va la obra avanzada. Es un recorrido
que nos ha costado un poco elevarlo porque los primeros días ha habido mucho viento. Así que, bueno, lo tuvimos que poner tensores y fue lidiar un poco con el clima que sucede en estos casos, ¿no es cierto? Bien. Yo hace años, o sea, comenté esto que hace años que vengo trabajando en esto porque mi preocupación tiene que ver con qué es lo que está sucediendo con nuestro entorno, más allá de natural con nuestro entorno, porque ya de natural hay bastante poco en el mundo. Si tomamos conciencia de en qué medida agredimos el entorno y no lo respetamos como si fuera un ser vivo como nosotros. Entonces, desde hace un tiempo, con un grupo de mujeres, nos hemos juntado y pensamos en hacer textiles, o sea, tejidos comunes, para intervenir o hacer trazados en la naturaleza en lugares críticos, en lugares donde se pone en riesgo el entorno. Bueno, es una intervención que hice en Córdoba, como dijo Fernando, en un bosque que está con muchísimos problemas de ser devastado. Entonces, intentamos hacer en la Argentina es todo de autogestión. Digamos que buscamos el lugar, logramos que lo aceptaran, tuvimos que buscar cómo llegar, transportarlo, buscar la manera de que nos financiaran, que lo financiamos nosotras. Pero como es un lugar en riesgo y un bosque en riesgo, decidimos hacer este trazado para que de alguna manera alguna manera quien lo vea o la intención que uno tiene por ahí esto es un cataloguito, desde un lugar como este, que es un lugar de comunicación y que uno tiene una herramienta muy fuerte para decir cosas, utilizarla justamente para que quien participe, quien pueda ver, de alguna manera invitarlo a que reflexione o que por lo menos repiense cuál es su relación con su entorno. Bueno, este es en Victoria, ahí frente al río, frente a un balneario, en el cual lo que está en riesgo es el tema del agua y del agua potable. Bueno, ahí estoy yo. Ah, esto es otra intervención, más que intervención, es la construcción de una especie de nido. Más que nido, es una buba de un animal un insecto que se llama bicho canasto, que en las ciudades ha desaparecido y que es quien se embuba y construye su casa en torno a su propio cuerpo. La arquitectura es maravillosa. No se han visto en la ciudad hace mucho tiempo y cuando lo encontré dije, esto lo tengo que tratar de recuperar. Y lo he instalado en un ciruelo muy antiguo que está muriendo, que tiene muchos más años que yo, como un homenaje a mi familia, a mi padre, porque es la única rama que le queda viva. Bien. Esta es otra intervención que hicimos con este proyecto SOS Agua en la Universidad de Tucumán, en el cual se montó un gran encuentro y de alguna manera, bueno, ahí trabajé con cristales de agua porque los había conocido por primera vez en los copos gigantes de nieve y ahí descubrí que cada uno de los cristales tiene una forma distinta según el modo en que ha sido enfriado rápidamente y según los procesos a los que ha estado expuesto. Y de hecho el agua es todo un misterio porque nosotros somos la gran parte de agua y según uno condiciona el agua va a tener determinados resultados o no, contaminantes, no contaminantes, agresivos, no agresivos. Con este tema trabajamos un año en este grupo de mujeres. Y la verdad es que son inacabables los temas respecto de los recursos naturales que están en peligro. Bueno, a partir de tanto trabajo en campo, porque bueno, esta es una etapa en la que yo dejo el taller, del trabajo íntimo en el taller y uno se pone a trabajar
en el campo, o sea, en el campo, en el terreno directamente, y pierde esta relación íntima del material. Todo eso genera cierta angustia, porque bueno, no hay tiempo para hacer las dos cosas o todas las cosas. De modo que, bueno, a partir de todo el material que va quedando de estas intervenciones, que en realidad no es un material, sino que es parte de la misma obra, construyo algo que son cajas valijas en un momento, porque me planteo cosas, ya que un niño me ha dicho que qué pasará con los museos y con todo lo que hay el día que no haya nadie para verlos, del modo en que destruimos el mundo. Entonces dije, bueno, ¿qué me llevaría yo si no hubiese más naturaleza? Quiero llevarme un pedacito de cada cosa. Bueno, en este caso es un planteo de los ojos de Dios con una espiral áurea, que es la formación del crecimiento de todos los elementos y todos los seres vivos, o sea, las plantas, las flores crecen de este modo. También está relacionado con nuestro ADN y un montón de cosas muy complejas de explicar. Aquí tiene un ojo de Dios, tiene varios cajoncitos, se abre de una o de otra manera como para que se pueda tocar, ver, y ver que hay distintos modos de ver lo mismo. Bueno, esta es otra valijita que se llama Natura y que de alguna manera es la que primero pensé que pondría de la naturaleza si no hubiese más. Es una caja que tiene varias formas de abrir. Aquí abajo tiene un cajón y en ese cajón tiene varios elementos, desde varas, tierra, flores, cortezas, hay unas piedras por aquí, hojas y pasto. Y se abre la tapa, y en la tapa está el agua, que en realidad es la que es necesaria para la existencia humana y para la existencia toda. Y por ahí, si ustedes ven, entre las piedras hay parte de un proyecto de una amiga y artista que ha hecho un proyecto de impresión de fotografías sobre piedras y que nos ha dado, que es Belén Martínez, que nos ha dado algunos para que instalemos en determinados lugares. Esta obra de Carolina está instalada en una conformación que hacían los comechingones, que son los originarios de Tucumán, de Córdoba, que se sentaban en torno al fuego. Y en estas formaciones estaban las piedras, y una de las piedras quedó ahí. Bueno, todo esto que conté ahora y que es lo que en este momento estoy desarrollando, tiene que ver con una primera inquietud, que en realidad no es primera, nunca es primera, siempre es como cíclico, uno va y viene con la obra, que tiene que ver con un proyecto que hice que se llamó Nueve Lunas, y en realidad es de documentación fotográfica. En Buenos Aires tenemos una reserva ecológica que es colindante a la ciudad. Esa reserva se formó como consecuencia de desperdicios que se fueron colocando porque se armó una autopista o una vía, autovía, y luego se abandonó. Se formaron como unos folders para llevar una parte de la ciudad, pero después ellos, o sea, el gobierno lo abandonó y quedó ahí formándose una biodiversidad increíble. Se formó una reserva natural. Esta reserva estuvo 20 años abandonada. Luego, por interés de biólogos y de personas que iban a este lugar de visita, se logró tener un reconocimiento de que es una reserva natural y ecológica y una protección del Ramsar, que es un organismo internacional que protege los humedales. Por eso sobrevive. Pero está puesta en un lugar extremadamente litigante, porque ahí los terrenos son los más caros que hay en el país. Están junto a la zona más bacana, decimos en Argentina, de mayor dinero, y ha sufrido innumerables, diríamos 350 incendios intencionales. Es un reservorio natural, o sea, empecé a investigar este tema porque es un reservorio de la formación de las pampas, que tienen las mismas características, las mismas especies que tuvieron cuando colonizaron América.
O sea que se formó naturalmente algo que se trató de borrar. Y justamente al lado de este lugar hay una fuente que construyó Lola Mora, una escultora argentina del siglo pasado, en las cuales en el 1900 ser escultora era algo muy difícil, que se llama la Fuente de las Nereidas, y estaba emplazada en el medio de la ciudad, en el centro de la ciudad, pero la consideraron impúdica, esto hablemos del año 30, con lo cual la trasladaron al borde de la ciudad, bien al borde, y justo enfrente de esa fuente se formó esta reserva natural. Entonces a mí me hizo como un crack, porque en un momento fuimos y estaba un vidrio roto y había basura, y yo dije, esto no puede ser, y fíjate que justo enfrente de Lola Mora, de esta obra, creció una fuente de vida. Entonces, bueno, me comprometí en investigar y hacer un proyecto en lo cual durante 9 noches de luna llena he ido a tomar registros fotográficos. Justamente con este tema de lo circular y de lo cíclico, lo tomé en comparación con la gestación humana, como para dar una vuelta, una mirada nueva a un lugar que está prácticamente abandonado. Bueno, lo que hice es tomas fotográficas, no porque sea fotógrafa ni me considere como tal, sino porque no quería representación, no podía representar, necesitaba tomar el instante sin luz, más que la luz de la luna, y revivir ese momento, y que si las imágenes son oscuras, es que el espectador también hiciera el esfuerzo de poder ver de otra manera, y así repensar su entorno, porque pasamos por ahí todos los días, por un lugar, ni siquiera le damos importancia. Bueno, obligar a tomar una, o sea, mirar, colocar la vista de otra manera, también nos obliga de alguna manera a repensar. O bien nos vamos, pero el que se queda lo va a pensar. Bueno, aquí paso las imágenes que tomé una por mes. Esta es el mes de abril, mayo, julio, porque en junio llovió, agosto. Esto que ven en un costado es una playa, pero no tiene arena, son escombros, es espantoso y sin embargo parece maravilloso. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre y febrero, porque en enero hubo un incendio. Estas son las luces desde la ciudad. Esta se llama ceibo, es un árbol que es nacional de la Argentina, pero no es por ese tema el que está ahí, sino porque está ubicado de tal forma que detrás de ese árbol se ve toda la ciudad, y fue muy difícil fotografiarlo. Y tenía miles de fotografías, y con ellas dije, bueno, tengo tantas, algo tengo que hacer con este árbol. Y este es el incendio de enero, que se llama 6 de enero, porque igual no pudimos entrar a la reserva, pero fuimos a tomar imágenes. En sí esto, bueno, lo proyecté para presentarlo el Día del Medio Ambiente, que justamente es el 5 de junio, el día del cumpleaños de la reserva, y que además cumplía 25 años, y además era noche de luna llena. Todo fue redondo así. Y luego esta exhibición estuvo en el CEPI, que tuvo una repercusión interesante, importante. Para mí lo más importante de esto es que se divulgue. Y lo que me queda de todas estas cosas, ya sea de registros fotográficos o de intervenciones en el paisaje, es que de un lugar, solo si lo conocemos, podemos cuidarlo y respetarlo. Porque lo que no conocemos, no podemos ni siquiera darle importancia. O sea que cuanto más se divulgue y se conozca un lugar de una manera por ahí distinta a la habitual, va a haber un acercamiento y un repensar qué me pasa a mí con el entorno y con la naturaleza. Estamos con el tiempo. Listo. Bueno, digamos que cierro. Por ahí yo tengo mucha más obra, pero no viene el caso. Digamos que esta es la etapa en la que me voy hacia un lugar diferente, que es la pintura del pincel, y busco una manera de trabajar el color
distinto y con un compromiso relacionado con el arte, la naturaleza y el hombre. ¿Qué? Ah, el ojo de Dios está acá. Listo. Bueno, muchas gracias, Adriana. Gracias a todos. Vamos ahora a ver si alguien del público tiene alguna pregunta, por favor. Tú, Carlos. Adriana, ¿ha sido casualidad la elección del módulo de Ojo de Dios con el nombre de Santa Lucía, puesto que Santa Lucía la representación es que tiene una bandeja con sus dos ojos? ¿Ha sido casualidad? ¿Ha sido intencionado? ¿Cómo ha sido? Yo no creo que en la vida nada sea casualidad. Yo tampoco. Estoy absolutamente convencida que todo está hilado, hilvanado, y además el mundo es pequeño así para algunas cosas. Yo creo que no, y aparte, bueno, más allá de una creencia religiosa, el tema del ojo de Dios, al trabajarlo originarios, en personas que están muy vinculadas a la tierra, la relación es absolutamente distinta a la que podemos tener nosotros que vivimos en la ciudad. Desde ese lugar, tomarlo como algo por ahí, como una energía, no diría Dios ni superior ni lo que sea, que cada uno lo tome como quiera, pero digamos que es un centro sobre el cual se construye una espiral que tiene que ver con nuestro universo, porque es así. Va, así lo sabemos, no lo hemos visto, pero así nos dicen que es. Muy bien, ¿alguien más tiene una pregunta aquí en el auditorio? ¿Hay alguna razón por la que el color rojo es una constante en tu obra? Te tengo que ser honesta. Necesito que el tejido se vea y que se note justamente esta construcción espiralada. El color rojo de todas las pruebas que hice fue el color en que mantenía, o sea, se puede ver desde cualquier lugar, porque es diferente a lo que generalmente tenemos en la naturaleza y está relacionado con el peligro. O sea, los animales, las serpientes, tienen colores rojos, o los sapos que son venenosos, o sea que hay que tener cuidado, las plantas que tienen frutos rojos, hay que tener cuidado. Digamos que es un llamado de atención y por otro lado me permite que el tejido se distinga. Perfecto. Bueno, para hacerlo un poquito más dinámico, me gustaría un poco también atender a las personas que nos están viendo y nos están escribiendo desde la web. Y entonces, bueno, Adriana, te voy a leer la pregunta de Ana García. Dice, hay mucha pregunta sobre el arte, pero ninguna sobre La Rioja. ¿Qué tal tu estancia aquí? ¿Qué te parece La Rioja? ¿Has probado su vino? Me quiero quedar a vivir. El vino es ese vino que te tomás un montón y el otro día estás bárbaro. No te duele la cabeza, nada, es maravilloso. Es rojo, por tanto, ten cuidado. Bueno, también quiero remarcar, bueno, te felicitan también Héctor Valdés, pero Luis de Miguel dice que he explicado que es colombiana y eslovena. Quiero corregir un poquito, he dicho argentina y eslovena, como os habéis dado cuenta por el acento también de ella. Dice, ¿has heredado algún elemento de la cultura eslovena en tu obra o toda ella está tomada desde Sudamérica? Justamente, bueno, cuento así. Mi formación familiar fue muy cerrada. Yo no sabía hablar español o castellano cuando fui a la escuela. Y durante muchísimos años, aprendí en la primera semana. Viví como en un espacio no relacionado con mi entorno. Entonces, a lo largo de toda mi vida hubo dos búsquedas fundamentales. El tema del trabajo de la memoria, que está relacionado con todos los proyectos que hice anteriormente y que, bueno, también están ligados a esto, ya que el agua guarda memoria.
y tratando de investigar todo lo que tiene que ver con lo originario, porque de alguna manera necesito encontrar identidades. Justamente estoy en una etapa en la que todo ese proceso de mi memoria, y que sé que la memoria es fluctuante y líquida, de hecho tengo una serie de obras que se llaman Memoria Líquida, puedo entender que el espacio lo construye uno, o sea, el espacio donde uno habita lo construye uno, y que desde ese lugar me puedo permitir tomar elementos que están relacionados con lo originario de América y poder incluirlo en mi discurso poético, que en otro momento ni siquiera podía sentirlo, porque mis raíces son plenamente eslovenas. Entonces, mi relación con la tierra era fluctuante. Ahora sí puedo decir que porque lo he construido, lo hago canastos, he hecho cestería botánica, y de alguna manera sí me puedo ligar a eso. Perfecto, gracias Adriana. ¿Alguien más del público quiere hacer una pregunta? ¿No? Bueno, pues vamos a continuar un poco con las preguntas de internet, porque veo aquí que hay una desde Colombia. Vamos a ver, por aquí voy a poner el cursor para bajar un poquito. A ver. Saludos, es un saludo, se ve muy bien. ¿Con cuál de tus obras te sientes más identificada? Nos pregunta Raquel Santa María desde Colombia. Siempre con las dos últimas, porque lo que está ya está hecho. Siempre con las últimas, con este momento. Perfecto. También dice Alicia Ochoa, ¿es la primera vez que trabajas en España? Si es así, ¿qué diferencias culturales y artísticas has encontrado? Es la primera vez que trabajo en España, no es la primera vez que expongo en España. Las diferencias son abismales, ya que en el país de origen la mayor parte de todas las puestas son... La mayor parte de las puestas son de autogestión. Nosotros tenemos que proveernos todos los recursos. Eso nos... por ahí nos habilita de alguna forma a estar permanentemente presente, más bajo, permanentemente como ayornados con todo, con el querer hacer, porque sabemos que haciendo lo más seguro es que nunca vivamos de eso ni que nos dé ningún rédito, sino que simplemente si no lo hacemos nos morimos. Lo tenemos como claro, y de hecho justamente a partir de este proyecto de la Reserva Ecológica yo sabía que no iba a estar nunca en una galería y que no me importa porque mi discurso pasa por otro lado y yo quiero de alguna forma llegar a la gente de otra manera. Perfecto, espérate, voy a actualizar un poquito la página. A ver, control. Bueno, primero, la primera voy a decirla, Carlos F. Ahora sí. Dice que alguien te ha hecho un retrato, que quién lo ha hecho y que cuál es el detalle, que si te lo va a regalar o algo. Realmente la pregunta no es para ti, es para quien ha hecho la fotografía, no sé a qué se refiere Carlos exactamente. Bueno, vamos a actualizar. No, está así. Mira, la pregunta es, acaba de salir una persona haciendo un retrato a Adriana. Me ha parecido precioso el detalle. ¿Quién es el artista? ¿Es para regalárselo al artista? Ah, vale, es que alguien te estaba retratando. Gracias, Javier. Ah, muy bien, perfecto. Bueno, Javier, ¿y por qué has hecho el retrato? Cuéntanos, por favor. Porque dibuja bien, además. Pues la verdad es que no sé, yo dibujo allí donde estoy, nada más. Y bueno, ya retraté también ayer a Carlos y eso, nada más. No, yo no pregunté nada.
Ah, bueno, ha dicho que sí se siente parecida y le gusta, si le regalaron el retrato. Se puede sentir parecido, pero uno es lo que también los demás piensan que uno es, porque no es solamente... Efectivamente. Sobre la docencia. Ah, sí, es verdad, es verdad. La última. Como Ángel Sánchez pregunta, como profesora, ¿cómo enfocas la formación a tus estudiantes? ¿Abordas desde la teoría o desde la experiencia como artista? ¿Hay cabida para arte en la tierra en un futuro docente? Absolutamente. Abordo mis clases, digamos, la formación de estudiantes desde el taller, digamos, desde lo práctico y también con apoyatura desde lo teórico, porque de alguna manera tienen que aprender a investigar para poder ver sobre sí mismos y realmente buscar un discurso que sea propio. Eso es mi objetivo. Y estoy convencida de que quien no produce no puede transmitir nada a sus alumnos, mal, bien, poco o lo que sea. Sí hay que investigar y producir como artista para poder transmitir. Y había algo más. Sí, y bueno, es difícil el tema de arte en la tierra para porque digo, es difícil en el sentido que no hay muy pocos espacios donde se faciliten a que estas cosas sucedan. Aquí es como un milagro, porque en lugares como en Latinoamérica esto no pasa. De todos modos, todo se puede hacer, uno gesta lo que quiere, me parece. Bueno, sí, lo acomodé las clases, porque él me escucha siempre acomodé las clases y dice que las doy muy bien. Bueno, muy bien. Nada, solamente completar un poquito la respuesta. Pienso que sí hay un futuro grande para el arte en general del paisaje, el arte de la tierra, desde que empezaron las corrientes de la NAR hasta hoy, ha abierto una gran vía en la docencia, en la práctica, en la teoría o en la reflexión, como en tu trabajo, en el de Carlos, en el de Carolina, en el de el grupo GECO, que hemos visto todos estos, SECO, perdón, que hemos visto todos estos días, esa relación entre nosotros, el paisaje, las personas que lo habitamos y lo vivimos. Nada más, Adriana, agradecerte, también a todo el público presente y bueno, una invitación así muy especial a quienes todavía no hayan podido venir o acercarse hasta Logroño y hasta Santa Lucía de Ocón, que está aquí muy cerquita, a participar, como hemos visto, muchos de los procesos son interactivos, a participar, a ser parte de él, a conocerlos, a conocer a los artistas, a conocer el paisaje y ese hermoso valle que tenemos ahí en el Ocón, con esta gente maravillosa que te recibe con una calidez y con un vino excelente además, y que vengan a visitarnos tanto mañana, que será el último día de proceso de obras, como el sábado, que es la inauguración oficial del evento. Nada más, les esperamos y muchas gracias, desde aquí. Gracias por todo.